señor. Mucho gusto. Mi nombre es Rodrigo González. Mi nombre es Lorenzo Curtis. ¿Cómo estás? Bien, es un gusto conocerle. Mucho gusto también. Usted me contó que vino ayer. Vino ayer a Costa Rica. Sí. ¿Vine? Usted vino ayer. Vine ayer a Costa Rica. Costa Rica. Yo vine ayer a Costa Rica para aprender la lengua española. Para aprender el español. Entonces, y es un gusto poder ayudarle en este momento. Sí, gracias, señor. Sí. Yo será en Costa Rica por 3 meses. 3 meses. Y mi meta es, aprender la lengua española más fluida. Bien. Y ganar fluidez en la lengua. Estamos para servirle. Y que podamos servirle, que podamos ayudarle con mucho gusto. No solo hoy, cualquier día que esté, yo con mucho gusto. Lo busco ahí donde está estudiando. Y puedo hablar más con usted con mucho gusto. ¿Tú vienes aquí mucho? 2 veces por semana, más o menos. 2 veces en una semana. ¿Qué es este lugar? Esto se llama el Parque de Alajuela. ¿Parque? Parque Central. ¿Parque Central o sí. Parque de Mango? Sí, pero se llama Parque Central de Alajuela. Sí. La ciudad de los mangos, porque tiene mangos. Entonces, este es un parque que tiene como 120 años. ¿20 años? 120. Oh, okay. 120 años. Sí, por lo menos 120 años. Es decir, un ciclo y 20 años más. Sí. No habíamos nacido ninguno. Y eso es pura piedra. Piedra. Esto es eterno. Pura piedra. Este lugar es muy, muy hermoso. Famoso porque es el mejor parque de Costa Rica. No hay otro. ¿Sí? Es el mejor parque. Tu opinión. Usted que se sienta fresco, rico, y se toma un fresco de mango. Fresco de mango. Sí, fresco. Sí. ¿Cómo de Parque Juan Santa María? Cielo, 100 metros. ¿Piensas? Una cuadra aquí está el Parque Juan Santa María. Muy cerca de aquí. Sí, sí. Hola. ¿Conoce? No, pero yo lo vio. Usted lo vio. Sí. Usted lo vio. Yo lo vio. Sí. Aquí, perdón, al otro lado. Sí. Allá. Sí. Está el museo. Sí. ¿Ha entrado? Sí. Ya. No todavía. ¿No ha entrado todavía? No todavía. Este es el Museo Histórico de Juan Santa María. Sí. El parque allá y el museo allá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es un faro donde llegan las llegan las ardillas
unos animalitos que bajan a comer. ¿Cómo es este edificio? Esa es la Catedral de Alajuela. El Catedral de Alajuela. Catedral, la iglesia, catedral, iglesia católica. Es muy grande, ¿no? Muy grande y tiene por dentro muchas pinturas. Muchas pinturas muy famosas. A la juela. Por dentro. Eso se hace detrás es la cúpula, se llama cúpula. Sí. Es muy lindo por dentro también. Muchas personas aquí. Aquí, aquella otra, del lado allá, y otra iglesia, otro edificio, sí, de otra iglesia metodista. Metodista.